Esta es una de las columnas que más vengo esperando, Martín. Hace, creo que en el año, viste que a veces hay diferentes temas que disparan debate, que te hacen pensar un poquito más. Y algunos lo que me pasa en lo particular es, digo, esto lo quiero escuchar a Martín. Sí. Y ni hablar de si participa el Papa y participa el Papa activamente. Si querés, podemos arrancar. Sí. Nos vamos un poquito a la semana pasada y es el Papa opinando sobre la realidad de lo que está pasando en el país, pero opinando de una manera muy concreta. Sí. Y no te digo dando nombres, pero si habla de empresarios tecnológicos que tienen que pagar los impuestos, me parece muy, muy concreta la crítica también. ¿No? Sí, varias cosas. Sí. ¿No? El Papa habló durante cerca de 40, casi 50 minutos en uno de los encuentros que es habitual de su papado, que son encuentros con movimientos populares, que fue el que ocurrió la semana pasada, ¿no? Vamos a ponernos en clima, si quieren, porque por ahí hay televidentes, digamos, que están distraídos o no lo vieron o pasan tantas cosas que se pasó por alto. Y hay dos momentos que elegí de esos 50 minutos, dos momentos que fueron un poco más picantes, que tienen que ver con un comentario sobre la política argentina y un comentario sobre la historia argentina. Bien. Que trajo bastante cola y de sobre eso vamos a hablar un poquito. A ver si los tenemos ahí a mano como para ir poniéndolo. Que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo. Aún la memoria histórica de las cosas salvajes, de las brutas. Nosotros los argentinos, que tenemos solamente 600.000 aborígenes sobre 46 millones de gente, acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Memoria histórica total. Bueno, esa ya es muy arriba. Sí. A mí me parece que uno puede tener ideas mucho más interesantes sobre Roca que la que tiene el Papa, por empezar. Pero no es el caso de ponerlo en cuestión su visión historiográfica, que yo creo que en este caso, en la opinión sobre Roca, es menos interesante que otras opiniones del Papa. A mí me interesó más lo del principio, igual, lo de que no nos roben el sentido de pertenencia a un pueblo. Eso me resultó interesante. Eso es constitutivo. Si uno mira al Papa y lo ubica en un lugar teológico, por decir así, hay en la Argentina una tradición que se llama Teología del Pueblo, a la que pertenece Francisco, que tiene grandes ideólogos, uno de los cuales es Rafael Tello, un cura teólogo, que fue uno de los mentores de la peregrinación juvenil a Luján, que nace en octubre del 75. Bueno, y hay una idea sobre la historia, se llama Teología del Pueblo o Teología de la Cultura, se dice que tienen toda una cuestión, voy a decirlo muy, muy rápidamente, pero es toda una cuestión con la historia, ¿no? Es decir, con la tradición, con la identidad cultural, ¿no? Es decir, la mirada sobre la historia, el mirar hacia atrás, el pedir ese encuentro de movimientos populares, no había solo argentinos, aunque estaban ahí presentes, por lo menos estaba Alejandro Gramajo, que es el secretario general de la UTEP, del Sindicato de la Economía Popular, y también estaba Juan Grabois. Digo, en ese contexto, que había de otros países también, quiero decir, había movimientos populares en todo el mundo, bueno, es un llamado, ¿no? Es decir, no perder la identidad de los pueblos. Probablemente una mirada que fue se coloca en un lugar progresista y blanco fácil, ¿no? Una crítica Roca que fue, de algún modo, un gran modernizador y un hombre que le genera en la Argentina, te diría, su unidad territorial, su unidad espacial. O sea, yo creo que Roca es un hombre que merece mucho más. Digo, hay un gran libro de divulgación, pero mucho más, que es de Félix Luna, Soy Roca, que cualquiera pudiera, es largo, pero cualquiera pueda leerlo y va a encontrar que sería como una síntesis. Pero no me quiero detener en eso. Sin faltar al respeto, parece un recital punk. Claro, exacto. Me acordé de Gamexane, justamente. Pero creo que ahí hay un comentario que tiene que también en esa mirada es sobre los pueblos originarios, indígenas, aborígenes. Él utiliza palabras más antiguas que me gustan, ¿no? Aborígenes, ¿no? Porque después en un momento se pasó a pueblos originarios. Pero vamos a la otra parte donde habla de la represión. Y que tiene, yo creo que esa es la parte más difícil de su discurso, más allá de lo otro, que es un comentario histórico. Digo, todos estamos de acuerdo con una recuperación más completa de la historia y tal vez el comentario viene flojo de papeles. Pero vamos al otro. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo.
porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Una cosa de estilo, muy chiquita, que me gusta. El Papa es una voz muy poderosa, ¿no? No es cualquier voz. Entonces, a veces es hay que saber hablar para ser Papa. No se pueden cometer exabruptos, no puede ser Samid para ser Papa, ¿no? Entonces, Samid me encanta, es un genio, el mejor tuite. Gonorrea y Samid son los... pero Gonorrea tuitea a él. Sí, bueno, es verdad. Bueno, no importa, pero quiero decir, no se puede... Sí, sí. Hay que poner algodón entre cristales. Si vos tomás como en cabeza la frase y dices, me hicieron ver. Sí. Viste que decir, me hicieron ver sería, yo no lo había visto, me hicieron ver, yo no lo comentaría, me lo hacen comentar, me obligan a comentarlo porque sí. Lo que veo amerita que lo comente. ¿No? Es decir, viste que en la iglesia hay un cuidado de la forma que se ven esos detalles. Viste, Dios está en los detalles y la iglesia también, ¿no? Y los papas también. Parece Clint Eastwood en Los Imperdonables diciendo tengo que volver, o sea. Exactamente. Es como algo de decir, como es inevitable que no diga algo. Exactamente. Claro. Ahí hay un cuidado político. Ahora, el comentario, que es un comentario muy concreto sobre una escena, él dice la escena, y en todo caso la ofrece como punta del iceberg de otras cosas, que él dice, ténganlo en cuenta. Diciendo, esto hay que mirar. Después cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Y si un papa habla en diferentes idiomas, ¿no les habló en su propio idioma en el sentido de es caro el gas pimienta? Lo puso en sus términos. Sí, también. Ahí a la parte, sí, una sutileza también y una ironía. Pero yo creo que también, y la pregunta obviamente es, ¿en qué lugar coloca su relación con el gobierno argentino? Y un lugar de antagonismo que hoy en la política argentina casi no tiene nadie, ¿no? Es decir, o los que lo tienen, bueno, en fin. La política argentina, sobre todo en el campo opositor, está bastante desordenado. Una pregunta, después de ver esto, la pregunta, no te diría la más humanitaria, pero sí una pregunta muy política, es si esto no rompe los puentes para su famosa venida a la Argentina. El Papa está, quienes siguen los caminos de cómo está acomodando, de algún modo está gestionando su herencia. Sí. ¿No? Ahora, esto que una de las partes sería que le queda pendiente es la visita a la Argentina. ¿No? Que se habló bastante, que va a ir a Luján, a Santiago del Estero, poquito a Buenos Aires, no sé qué. El año que viene, ¿no? Dijo. Bueno, habían dicho este año y habían dicho noviembre. Sí. Y yo veo que se acortan los tiempos, que su estado de salud no es tan sencillo. Digamos, un papa bastante peregrino, bastante, no tanto como ya vamos a hablar de Juan Pablo II, pero yo ahí no sé. Es una pregunta. Hay quien dice, bueno, le pone términos, ¿no? En realidad la está preparando. Uno diría, al principio parece que rompe los puentes y en otro principio pareciera que le da un estatus distinto y que corre, ¿no?, al gobierno argentino, no lo sé. Me resulta rarísimo pensar en una visita del Papa hoy, a menos que sea por algo muy en concreto, ¿no? Sí. Una canonización muy especial o algo así. O a menos que se quiera meter más todavía. Sí. Porque si viniera el Papa a la Argentina, hablaría en estos términos o inclusive más fuertes, ¿no? Vamos a hacer un cachito de historia así rápido. Dale. Bergoglio, no Francisco, Bergoglio, sí, quien era antes de ser Francisco, era una figura incómoda para la política argentina. Era incómodo. Vamos a decirlo así. Quienes celebraron su nombramiento como papa hoy lo sufren. Y quienes se alegraron, o sea, quienes celebraron y quienes sufrieron en aquel momento, hoy de algún modo se alegran, sintonizan. De hecho, si uno mira el cementerio de los imprescindibles, que son los tuits borrados, hay un montón de gente que cuando nombran a Bergoglio Francisco, o sea, cuando lo nombran Papa, ponderan, imaginan, estoy haciendo un trazo grueso, pero sí, imaginan que se parece al nombramiento de Juan Pablo II en 1978. Es decir, un hombre, un polaco, anticomunista, que había sido también antinazi, digamos todo. Sí, sí, sí. No, pero bueno, por historia, ¿no? Una Polonia ocupada, así empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero anticomunista, incluso luego se revela aliado del movimiento Solidaridad, de Lech Walesa, ¿no? Sí. Todos los que crecimos en los 80. Son todas palabras. Balboa, sí, 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 sí. O no, o la pistola desnuda, viste, que aparece otro personaje del mundo. Entonces ¿qué parecía? Los Midachi. Claro, total, que lo hacía del CEL, ¿no? Hacía, sí, extraordinario. Sí. Pero digo, agarra 18 idiomas hablaba el Papa, ese Papa. Lo traen y uno diría, bueno, va a ser el cruzado del anticomunismo. Lo fue. Lo fue. Sí, sí. Y de hecho, se hablaba de la alianza con Ronald Reagan, el gran presidente republicano, muy popular y que era como la guerra de las galaxias, ¿no? Es decir, un gran personaje de los años 80, ¿no? Del Partido Republicano y de la escena final de la Guerra Fría.
con la lectura trasladada al tiempo era lo mismo. Era que Bergoglio se iba a convertir en un papa que iba a hacer un cruzado contra los gobiernos o contra lo que quedaba, porque esto fue 2013, de los gobiernos populistas de Sudamérica. Y no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque él había quedado, muchos lo llamaban el jefe de la oposición al kirchnerismo, estaba enfrentado al kirchnerismo. Yo me acuerdo con Néstor, no había, exactamente, no había buen vínculo. Sí, cero. Yo chicaneándolo a Néstor, sí. Notas con Bergoglio. Sí. Cristina era más católica y tenía algún vínculo un poquito más estabilizado institucionalmente con la Iglesia Católica, porque después viene el gobierno de Cristina, ¿no? A partir de 2007-2008, más luego fallece Néstor. Pero el punto es que eso se invierte. Y la inversión... Uno diría, borgianamente, el Papa fue otro. Y en realidad, a mí, mi sensación es que se desconocía quién era Bergoglio. Y que la política, o sea, Bergoglio era un hombre de la política también, pero un hombre de convicciones también. Y muchas de las agendas del Papa eran agendas sociales cuando era Bergoglio. No es que Aguer, por decirte un prototipo de cura moralista, se transforma en Papa y... Que hay casos, el obispo Romero del Salvador, un hombre conservador que se convierte en un defensor de los derechos humanos. Hay una conversión. En Francisco, más que una, hay, si se quiere, una superación, una trascendencia, pero no estrictamente una conversión. ¿Y no juega ahí un poco, Martín, la simplificación de todo en la que entramos a la hora de juzgar? Digo, pensá, primero, cuando asume el primer día, 6, 7, 8, lo hacen pelota, el día 2 cambian completamente. Completamente. Y por otro lado, esta cosa de, voy a algo un poco más brutal, pero cuando pensamos en Iglesia y Estado, asuntos separados, desconocemos todo lo que hace la Iglesia donde no llega el Estado. Absolutamente, absolutamente. De hecho, no lo traje porque era no lo busqué, pero aparece mucha gente diciendo, ¿qué quiso decir el Papa con lo de los enanos? No sé si vieron la frase que dice ahí también, dice, ¿vieron que no hay enanos? Dice el Papa. El Papa ahí dice con... lo que él llamaría la manipulación, es contra la manipulación genética y contra el aborto, obviamente, que tiene que ver con una especie, él llama darwinismo social, es decir, las interrupciones del embarazo cuando se detectan malformaciones, etcétera, ¿no? Discapacidad, no sé, lo que sea, ¿no? Es decir, él dice, vamos hacia un mundo sin discapacitados. Eso está diciendo el Papa, sobre todo en el mundo occidental, por lo que significaría. Ahora, yo me acuerdo que un hombre muy, no lo voy a nombrar, pero un tipo muy cercano a Francisco y cercano al cura, y en el buen sentido, ¿no? Porque también... Francisco, su rol político, se llenó de agentes de Puerta de Hierro, ¿viste? Que venían a que, no, vengo a ver al Papa, como si fuese el jefe del peronismo, ¿no? Superaba a Cristina y va a ser el jefe del peronismo, tengo la bendición del Papa. Todo un juego que para mí es la peor parte y que creo que él habilitó hasta un punto y luego lo cerró. Sí. Porque esto es una reunión con movimientos populares, no con dirigentes políticos, ¿no? Pero me acuerdo que cuando se votó el aborto la primera vez en diputados, que después el Senado lo tiró atrás en 2018, después fue la ley de Alberto, durante el gobierno de Alberto, le dije, venía una ola verde tremenda y le expresé un cariño a un cura que podía sentir que estaba golpeado por el asunto. Y me acuerdo, un hombre muy cercano a Francisco, y me acuerdo que su respuesta, le digo, te mando un abrazo, supongo que no son días fáciles, ¿no? Era mi forma de solidaridad, pero la verdad podía estar afectada en sus convicciones contra el aborto. Y me acuerdo que me dijo, ¿por qué me preguntás? Porque yo no fui claro. Y le digo, no, bueno, por estos días. Y él me dijo, no me obsesiona. Entonces, mi sensación es que las obsesiones de Francisco, llevadas a cabo como papa, son de la agenda social, económica y laboral. Y si vos lees sus encíclicas, están todas direccionadas. Es un hinchapelota del medio ambiente, es un hinchapelota del trabajo, discute la especulación financiera, la trata de personas, la esclavitud laboral. O sea, la agenda de Francisco. Y era la agenda de Bergoglio. La vez que yo lo vi en vivo a Bergoglio, no lo conocí, ni soy muy frívolo de él, pero me acuerdo lo vi en una misa en Constitución. Uno diría cristianamente rodeado de prostitutas, ladrones, pecadores, cartoneros. Que ayer se hizo la misa. Sí, la hizo García Cuervo. Y se reafirmaron los mensajes del Papa. Exactamente. Entonces, hay como una parte donde, ahora, seguramente la Iglesia tiene algo de permanente, ¿no? Algo de, es decir, la Iglesia no es la moda, ¿no? Es decir, está la moda y está lo permanente. Entonces, el discurso de Francisco, anticapitalista, que es un poco lo que los liberales, los libertarios, muchos macristas se escandalizan, estaba presente en los discursos de Bergoglio, está presente en la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia. Y si vos lees encíclicas de Benedicto XVI o más atrás de Juan Pablo II, una famosa encíclica de 1991, ya ha caído el muro, son plenas objeciones al funcionamiento de la economía de mercado sin regulaciones, que es, en todo caso, el lugar que ocupa hoy la izquierda, que no pide no capitalismo, sino mayores regulaciones, mayor solidaridad. Benedicto XVI, que de izquierda no tenía nada, decía economía en comunidad.
Ese era su concepto. Y Juan Pablo II, que era anticomunista, y con, diría, con razones morales para hacerlo, el comunismo fue horrible en Polonia y en todos los países del socialismo real, también tenía objeciones al funcionamiento de la economía de mercado. Y esta profundización a la que vos apelás, digo, que es bueno, hay que ir a leer las encíclicas, porque si no uno tiene una imagen, uno tiene una estampita y punto. Sobre esta profundización se empieza a revelar para un montón de gente hoy por hoy. Digo, mirá, el Papa no era como yo creía. ¿Cómo decís que repercute en la discusión política nacional, pensando en esto de que dentro del oficialismo hay mucha gente que se ha reivindicado orgullosamente católico, pero en el sentido, si querés, en el que uno puede imaginar al Papa, no en el sentido que en el que es, en el sentido de como, bueno, soy conservador, soy muy de derecha y esto es así, y la iglesia tiene que estar más cerca de Milei que de los pobres? Sí. ¿Cómo crees que repercute una de las declaraciones del Papa? A mí me parece que, siendo a Francisco Bergoglio, es incómodo también para eso. Uh-huh. Sí, ¿viste? Para muchos se termina siendo un papa woke. Sí. ¿No? Sí, ¿por qué? Porque incluso el año pasado se estrenó una película de un español, ni me acuerdo ahora el nombre, la estoy citando de memoria y no la traje, no la pensé antes, pero que era su entrevista con un montón de jóvenes. Sí. Y vos decías, y parecía una reunión del INADI. ¿Viste? Estaban los gays, los ¿Fue un episodio de Salvados? Fue una... Ébole, ¿no? No, se llama Amén, película. Y está buenísima, pero digo, vos lo ves, y era parecía Lubertino rodeado de, ¿viste? De agentes territoriales del INADI, porque todo, no había uno que no tenga una identidad, faltaba, ¿viste? Que para mí era el defecto de la película, finalmente, dale lugar a la mayoría silenciosa, como decía Nixon, ¿no? Bueno, pero no importa. Quiero decir, es demasiado progresista para quienes creen, suponete, que el giro, su conversión, ¿no? Es decir, estoy quemando en la hoguera el pañuelo verde que usé hasta hace 4 años, tirando la E que usé hasta hace 3 años y yendo... Bueno, el Papa no es un integrista. De hecho, si uno mira el mapa completo, está enfrentado a los sectores conservadores de la Iglesia, particularmente, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en un montón de... Incluso acá, en Argentina, ¿no? Entonces, es un Papa incómodo. Yo creo que en el fondo la Iglesia es una incomodidad. Es una incomodidad para muchos. Y es una incomodidad para todos, me incluyo. No estoy diciendo, soy el único vivo que surfeo la ola de la incomodidad. No, qué sé yo. Una vez yo no esperaba ese comentario sobre Roca. A mí no me gustó ese comentario sobre Roca. Ahora, soy admirador de Francisco y como creyente también. Entonces, bueno, no sé. En la iglesia de pecadores todos también, puede haber frases equívocas. Lo que creo es que esa incomodidad también es para... Porque estos serían como las modas. Lo que vos detectás es como los cambios de imposturas, ¿no? Sí. Está bien, son cosas de redes de última, pero... ¿Y cómo pensás que repercute? No en la política, sino en la gente. Me acuerdo que el Papa era una carta en el debate, por ejemplo. Sí. Massa diciendo, el argentino más importante de la historia. Nadie profeta en su tierra. Sí, me parece que no pasó mucho con eso. Hoy, ¿cuánto gravita una opinión del Papa en un electorado potencial? El Papa es de los últimos, no de todos, ¿viste? En algún sentido. Él ahí dice, ¿no? Hay que poner... cuando dicen... yo creo que él dice en un momento, en este discurso, véanlo, son 45 minutos y no se queden con lo chiquito. Sí. Véanlo incluso para discutirlo. Si quieren nos juntamos a discutirlo después. Somos 12-4, está claro. Sí. Pero viste, en un momento dice, me dicen que tengo que hablar más de la clase media. Y él dice, bueno, no, está bien, puede ser, lo admito, pido perdón, dice, ¿no? Así, también esos giros, ¿no? Siempre pide perdón. Y a la vez digo que los pobres están en el centro del Evangelio. Quienes leen los Evangelios, que también son una lectura incómoda, es verdad que los pobres están en el centro. Ahora, la pregunta ahí yo se la haría de otro modo, porque no es un problema de clases. Sí diría que es un tema más de espiritualidad, ¿no? A veces decirte clase media no era decirte, hablanos de la clase media, ¿viste? Decir, parate en Caballito, en Rivadavia, Coito y explicarle a los radicales. No era eso, no era por ahí. Yo creo que eso en el fondo es... Si toda su discursividad es social, si no hay también, porque hay preguntas, cuando uno va entre una iglesia, cualquier iglesia, una en Retiro, en la zona Paqueta, en Recoleta, o también en Código Urapaligüe, en una iglesia encuentra gente. ¿A qué va la gente? No todos van a San Cayetano a pedir paz, pan y trabajo. Hay gente que tiene chicos con enfermedades, muertes, duelos, separaciones, adicciones, violencia, o sea, hay un montón de cosas por las que se va a la fe. Vos encontrás un tipo en una iglesia rezando, y no sé de qué reza, no se le pregunta, pero en algún sentido decir, por algo que es más existencial. Ahí, en esas zonas más de la existencia, ahí a veces me parece que uno espera más, ¿no? El Papa es como un vocero de lo social, muy profundo,
no improvisado, incómodo, pero falta algo más. Pero de la incomodidad quería hablar y traje un pequeño, no sé si es un homenaje, para decir, pero un registro histórico. Sí. En el año 87, Juan Pablo II, que fue el más peregrino, visitó, por eso hablaba 18 idiomas, visitó el mundo. Sí, vino acá. Vino acá. Vino dos veces acá, vino a pararla, o sea, vino en 82, 30 horas. Ese papado fue el que paró la guerra con Chile. Sí. O sea, se le debe mucho a Juan Pablo II, por empezar, no haber derramado sangre de argentinos ni de chilenos. Y después en el 87 viene. Ya había democracia acá, había democracia en Uruguay, no había democracia en Chile. Sí. Y no había estado el plebiscito todavía. Y va a Chile. En Chile tiene varios momentos. Y siempre se discutió en Chile si fue a apoyar a Pinochet o fue a... Y yo creo que fue a jugar ahí un juego que finalmente no le convino a Pinochet. Porque le dio lugar en esa visita a otras voces, porque fue a poblaciones, fue a villas en Chile, y estuvo en el estadio. Hay un momento que es muy, para mí es muy impactante, y es el que quiere emocionarse puede emocionar, que es cuando él habla a la juventud en el Estadio Nacional, que fue el primer centro clandestino. Es donde mataron a Víctor Jara. Exactamente, donde mataron, sí, a Víctor Jara. Ocurre esto. A ver. La carta que dirigí a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud os decía: de vosotros depende el futuro, de vosotros depende el final de este milenio, el comienzo del nuevo. No permanezcáis, pues, pasivos, asumid vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a vosotros en nuestro mundo. Ahora, en este estadio, lugar de competiciones, pero también el dolor y sufrimiento en épocas. Tremendo el cierre. Tremendo. El cierre es pero tremendo. Pero el cierre es una no, serie. No, sí, pero el cierre del, sí, video, el digamos. Cierre el video, total. Sí, porque además él da lugar a ese aplauso, lo frena en un momento. Sí. Y esa visita, creo que dura 6 días, es... De hecho, hay un acto en la Plaza O'Higgins. La iglesia chilena fue una iglesia muy importante y que, digamos, muy protectora de los derechos humanos. Una iglesia, digamos, compleja y más interesante que muchas de parte de la iglesia argentina. Y en la Plaza O'Higgins hay un momento que en otro acto, también con juventud, y hay un momento de violencia. O sea, hay un momento que jóvenes se la agarran con los carabineros, que son la policía más mala del mundo. ¿No? Sí, digamos, sí, sí, como, viste, parece... Sí. Todo con la cara de Antonio Laje. Y entonces, en un momento... Quise volver un hit. Sí, sí, sí. No, y en un momento... Y entonces se arma una refriega terrible. Cortan la transmisión en la tele. Porque hay una transmisión. En ese momento casi todos los canales eran estatales, ¿viste? Y lo quieren sacar a Juan Pablo. Y Juan Pablo se queda como sentado mirando el quilombo. Y entonces después dice, el amor es más fuerte. Esa es la canción de Taco. Sí, sí. El amor es más fuerte. Se queda... Pues le decían, vamos, no, bueno, sabe que iba a haber quilombo, no se sabía. Piensa que en Chile, lo que contábamos el otro día, Alfonsín fue a negociar con Fidel, que la guerrilla, sí, sí, va, sí. O sea, Chile era, ¿no? Fue una dictadura muy compleja y muy larga. Bueno, y finalmente ocurre esa visita, y esa visita le da lugar, y habla de derechos humanos, va a las poblaciones, los villeros hablan de lo que... En fin, es toda una situación. Entonces, era incómodo. Juan Pablo, sí. Casi que quedó en la historia de Chile un debate sobre el significado de esa visita, que fue completamente controvertido y que jugó para todos. Porque también hay una foto en el Palacio de la Moneda con Pinochet saludando a una multitud. La historia dice que fue una trampa de Pinochet, que lo hizo salir a una ventana, asomarse a una ventana y saludar a la gente al lado de él. Y eso ocurrió, y esa imagen está, ¿no? Me parece espectacular todo este contexto histórico para hablar de lo de Francisco. La columna nos tiene que llevar por diferentes lugares. Si querés, vamos viniendo un poquito a la Argentina. Después de la visita de Francisco, Grabois lo increpan en el aeropuerto. Sí. Una escena a la que nos empezamos a acostumbrar, a que un sector del país increpe a otro sector del país. Sí. En lugares a los que supuestamente puede acceder solo un sector. Claro. Me chocó mucho, ¿viste? No puedo evitar que me deje de hecho. Sí, el scratch. Sí, que es un scratch. Eso no es. Scratch eran los de antes, ¿no? Ah, bueno. Obvio. Sí, 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 bueno, pero me resulta terrible. Y a la vez, me gustó la reacción de Grabois. Es tremendo lo que te estoy diciendo, pero como que me gusta que reaccione y que después postee algo. No sé si usted merece algún comentario. No, además, yo creo que con Grabois vos podés tener 20.000 discusiones menos decirle chorro. Por empezar, o sea, hay en la política argentina, sí, tenés, o sea,
te olvidaste de Grabois cuando terminaste de putear a los chorros. Sí. ¿No? Empecemos por eso, ¿no? Sí, o sea, que sí. Eso me parece. Después, bueno, sí, las reacciones, yo qué sé, sí. Estás en Ezeiza, viajaste 30 horas, te vienen a putear, te dicen algo que no sos, no, no vas a ser Churchill. No. Ahora, qué sé yo, ¿no? Igual para mí es un episodio menor y olvidable. Obvio. Y pasa en todos lados y pasa para todos, ¿viste? A mí tampoco me gusta cuando lo van a increpar a Toto Caputo, está comiendo con la mujer en un restaurante, tampoco, qué sé yo, qué pasó. En eso soy, ¿viste?, equidistante. O sea, nada. Digo, las personas que hacen política le tiran la honra a los perros y tienen una vida de mierda, incluso los que afanan. Sí. O sea, ningún choreo, y mira que afanan de todos los partidos, los buenos, los malos, y ningún choreo te salva esa honra, ¿viste? Es sufrida la vida de un político, sí, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, un poco hay que bancársela también. Un poco es esa. Porque también tiene un montón de beneficios, ¿no? Entonces, sí, sí, un poco hay que bancársela. Y bueno, sí, puede pasar, ¿no? Con Grabois hay como una parte donde lo toman de punto. Y te diría que si haces una composición química, el argentino promedio de Ezeiza es de lo peorcito, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. O sea, obvio, un obvio. Argentino en Ezeiza es medio, ¿viste? No, no, obviamente, obviamente. Es como, ¿viste? Es un, digamos, es un círculo de comisarios de lobos, ¿viste? O sea, es una cosa fea. Es una cosa fea. Pero bueno, fea. Igual todos estamos en Ezeiza, todos queremos viajar. Sí, a mí me encanta hablar viajar. En dólares, ¿no? No, obvio, por no supuesto. No señalo a nadie con el dedo, pero... Todos queremos ser Sofía Klerich y tener nuestros 600 mil dólares. Exacto, voy a plantearlo. Sí, sí, sí. Bueno, pará, ya estamos en Argentina. Y, el otro día habló Máximo Kirchner. Sí. Habló Kirchner. Sí. Según el afiche, habló Kirchner. Habló Kirchner, sí. Y hubo algo que yo te quería preguntar porque a mí me hace mucho ruido, me llama mucho la atención. Me parece hasta infantil. Mm. Hay unos que. Sí. Hay unos que tal cosa. Hay algunos que. En el acto se canta más contra esos unos, que en concreto es Kicillof, sí, que contra Milei. Máximo habla de a los que Cristina los señaló con un dedo y los entonces los otros que nos queda te señaló con, no sé, con los genes. O sea, él señaló el meme del hombre araña. ¿No? Sí, no termino de entender todo eso y bueno, sí, me interesa tu mirada. A mí me dio gracia que en la previa decía, no, va a hablar Máximo y va a ordenar. Es decir, no, va a ordenar la interna, va, viste cómo decís. Que eso es un líder. Un líder político. Un líder político habla y todo se desordena, porque todo es dinámico. Y cuando habla un líder político, cuando le habla a su fuerza, le habla a la sociedad, se produce un nuevo orden. Bueno, acá no pasa. Y nunca pasa con Máximo. No sé si es que es un mal orador o que está organizado por la interna. Que es la sensación de decir, parece un político de interna. Político de interna, parece un radical, digamos, ¿no? Esa sí. Pasión por la interna. Bueno, sí, viendo después lo que dijo Guado, pareciera que fue la luz verde para la escalada. Si era más Mayra Mendoza, menos paños fríos, sí, menos un sistema de prioridades, que sería, che, hay un ajuste en serio, no, porque con Macri eran todas cartas abiertas a la Junta Militar y no había ajuste. Al lado de esto, lo de Macri fue, vino Zapatero a gobernar la Argentina, ¿no? No sé. Nada, entonces digo, ahora hay un ajuste en serio. Pero ¿qué pasa? Como no hay persecución judicial, ya no es tanto ajuste. O sea, está todo desordenado ahí. Está sí. Todo desordenado ahí. No tiene, me parece a mí, no tuvo un efecto político interesante en lo más mínimo. Hay algo que escribía Pablo Ibáñez el domingo, sí, y que me hizo sentido, que es que Máximo repercute cuando habla de la interna. Claro. Ahora, cuando hace las críticas, esto al ajuste, lo que sea, no fue en este caso, que casi sí. Fue marginal la referencia, pero no pasa completamente desapercibido. Sobre todo porque cuando él hace críticas, por ejemplo, él dice, él dijo lo del fondo, el acuerdo con el fondo, o sea, decir que un acuerdo con el fondo no va a funcionar, está bien, yo me afiliaría al Partido Obrero, que es el que lo dijo siempre. Sí, claro, o sea, obvio. Nunca funcionan. La política, el 99%, lo bueno, lo malo, todo es patear la pelota para adelante. Obvio. Porque la solución integral a los problemas no, al final no llega nunca, son los padres. Entonces, en realidad, pegarla porque dijo que el acuerdo con el fondo era... Sí, no es un visionario. Kirchner no. También hizo un acuerdo con el fondo. Es posponer problemas. La solución es posponer los problemas, en el 90% de los casos. Salvo que llueva agua bendita, crezca soja en las macetas, el precio de la soja suba como no está... Digo, como hoy no está en baja, ¿no? La soja es peronista, ¿no? Porque sube más en el gobierno peronista. Digo, sí. Suba, no haya más sequía, el trigo suba, el litio salga de los poros, ¿viste? Bueno... Pero no va a ocurrir eso. Entonces, los acuerdos con el fondo siempre son trabados y complicados. Había que acordar con el fondo. Y si no había que acordar con el fondo, ¿qué había que hacer? Porque también decir, bueno, es esto. Yo voy a traer, que después digo que traje, pero voy a traer esto. Sí. Y esto es lo que hay que hacer para no acordar con el fondo. Bueno, eso tampoco hubo. Entonces,
me parece que están apasionados en la interna. ¿Qué sé yo? Supongo que dirimirán la lapicera el año que viene. A mí me parece que es el día de la marmota del peronismo lo que vive el peronismo. Sí, claro. Y pero ¿por qué Cristina no participa activamente de la interna? Ella con sus palabras. ¿Por qué ella no habla de Kicillof? Esa es la otra parte que no porque entiendo. Sería un rompimiento, digamos, sin retorno. Pero es igual, todos sabemos que es ella. Sí, está bien, pero digamos, hasta por ahí ella luego compensa, ¿no? Sí, además, otro tema es que no, en general las internas, por ejemplo, una interna con Massa eran sobre electorados distintos, aunque tuviesen porciones menores, mayores. ¿No? Sí. Es decir, eran acá es el mismo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Y después en redes ocurría, y no eran trolls, no eran no sé qué, que todo el mundo reclamaba. Está bien, las redes, qué sé yo, Instagram, Twitter, ¿no? No digo que era un reclamo popular medible, pero bueno, mucha gente le decía a esos dirigentes que subían videos o fragmentos del discurso, decían, loco, no, es con Axe. O sea, evidentemente desorienta a los propios. ¿Sí? Sí, claro. Un político que desordenó el desorden. Yo no sé, el cálculo, hay una racionalidad oculta, hay algo que se nos escapa, que no vemos, un genio maldito que está esperándonos al final del camino, qué sé yo. Yo lo veo como parte de habilitar la escalada y hacerle la vida imposible. ¿Y qué hizo Axel? Axel era... Las ideas económicas del kirchnerismo tuvieron un cerebro que era Néstor Kirchner y un segundo cerebro que era Axel Kicillof. Sí. Cristina participaba, no digo que era una subordinada de esos pensamientos. Sí, sí. Pero Cristina pensaba como Axel. Axel ganó todas las internas que tenía que ganar durante el gobierno de Cristina. Era el mentor. Y te digo más, cuando Guzmán era ministro de Economía, había reuniones que Axel llevaba a cabo con Guzmán más en carácter de auditor y enviado de Cristina que de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se reunían en el Ministerio de Economía Axel y Guzmán, me consta, para mirar la economía nacional, no para ver si había más coparticipación en provincia o no sé qué. Entonces, ponele que también. Pero sobre todo era lo otro. Es decir, Axel fue un mentor ideológico. ¿Qué hizo Axel? Nada. La frase de las melodías es como de creer que Piero te atacó. ¿Viste? O sea, sí, fue una cosa inofensivísima. Ahora, lo que pasó fue que no respetó el protocolo, es decir, no esperó ser nombrado. Eso hizo. Es decir, no esperó. Y en ese nombramiento, si cuando alguien solo tiene que esperar ser nombrado, eso que te dan, te lo quitan en el mismo instante. Así funciona, viste, es el rayo albertizador. Bueno. Tendrás poder, Axel, y se lo están quitando en ese momento porque hay que dejar que se construya un nuevo liderazgo. No. Y lo digo con Axel, que para mí es como multiplicar por cero, porque es lo mismo, piensa lo mismo. Sí. Hago hincapié en eso porque para mí el peronismo necesita otras ideas, no las de Axel. Pero aún así, Axel desafió con un mínimo gesto de autonomía, de autogestión de sí mismo. Bueno, lo tiene ganado, es gobernador. Por supuesto, y la campaña que hizo tenía autoría. Sí. Porque no hizo una campaña montada en la estructura. En la estructura del... Vos decís la original, la primera. Original, la primera. Ahí la Cámpora lo que dice es que ellos, la repartición había sido que Axel al interior con el Clio y ellos construyendo en el conurbano y que eso no se reconoce hoy en La Plata. Bueno. Nada más. No enamoran. No logran enamorar. Señor juez. No logra enamorar. La pasan igual mejor que todos nosotros, porque bueno, sí. Gente que tiene el fin de mes. ¿Sabes que el otro día voy al día y está Pablo Semán? En la caja, del día, explicando a un montón de gente el panorama. Me gusta Semana al Día. Sí, ¿no? Sí, como sí. La columna. Sí, sí, sí. Y ahora la gente le caía con las encuestas. Ah. A Pablo Semán. Y no llegué a escuchar que decía Pablo Semán. Mortificó. Así que te pregunto a vos, ¿qué pensás de esto que este microclima de ahora que es que viste tu encuesta? Sí, sí. Ahora estamos todos mirando la encuesta. Mirá la ditera. Puede ser. Uno diría fin de la luna de miel, aunque para mí los gobiernos ya no tienen luna de miel hace rato. Mm. Pero sería un fin de la luna de miel, ¿no? O sea, es como, bueno, empezó a la altura de crucero de un gobierno, que es, te empiezan a mirar a vos. Sí. Te empiezan a mirar a vos. Y te empiezan a mirar porque dicen, che. Estas son consecuencias tuyas, le pasa a todos los gobiernos. No sé cómo será eso, ¿viste? No sé, me pregunto qué reflejos políticos tendrá Milei. Yo creo que él tiene un anclaje con un sector de la sociedad muy penetrante, ¿no? Él constituyó para un montón de gente desvalida una estructura de sentimientos, Milei. Exacto. Veremos cuánto dura. Y hay sectores más volátiles que se le van a ir. Como se dice, la zona blanda del voto. Bueno, eso sí, se le va a ir, podría volver, qué sé yo. Las apuestas son muy riesgosas, pero son muy finitas. Un tipo que cree que no hay que hacer obra pública, un tipo que le quita instrumentos al Estado, con lo cual la capacidad de intervención sobre esa realidad también es limitada. Sí, sí.
80 fotos con Elon Musk. Bueno, vení, Elon Musk, abrite un Apple. No sé. Sí, abrí algo. Abrí un Starbucks. Claro. Algo. En Dunkin' Donuts. Galperín invirtió, pero invirtió mucho más en... Está bien, por escala, qué sé yo, pero... Sí. Es decir, bueno, si no hay inversiones, ¿no? Es decir, es como le sostuvimos la gira a Milei, ¿no? Con la nuestra. Pero bueno, qué sé yo. Sí, yo creo que es el fin de una especie de efecto. Sí. ¿No? Que se disipó esa luna de miel y bueno, y habrá que ver ahora, ¿no? Gracias, Martín. Gracias, muchachos. Igual que lo extraño a a tu pareja estable. No quería nombrar para tu relación más larga. No sabíamos cómo. Sí. Ayer cuando me avisó, no sabía cómo. Le avisó puse. La mañana. Yo tengo que decirte algo. Sí. Ayer tenemos que hablar. Ayer me mandó el mensaje, le dije, si tenés huevos, habla con Martín, no hables conmigo. Claro. Ya, nosotros es fácil. A fin de año vamos a blanquear nuestros chats, así como Alberto y Fabiola, ¿viste? Sí. Esta semana hablábamos sobre el hinojo. Excelente. Somos los dos fanáticos de hinojo. Están enojados. Se le va a ir el hinojo y va a volver. Sí. Hervirlo, no hervirlo. ¿Cómo cocinar el hinojo? El hinojo es muy rico. Sí. Yo soy fanático, enfermo. Lo tirás a la parrilla, ¿no? Me gusta crudeli. Es rico, crudo, ensalada con hinojo. Sí, hinojo. A veces de hinojo solo. Es vinagre, manzana, un poquito, aceite y hinojo. Sí. Muy rico el hinojo. Te hace mear, ¿no? Sí. ¿Sabés que tengo viejo hinojado? Sí. Tengo la heladera rota esta semana, entonces hasta que me la arreglen. Como cosas que las pueda terminar el día. Y ayer me hice la mejor tortilla que me hice en mi vida. Mirá. ¿De qué? De papa. Ah, qué boludo, claro. Eso. No, bueno, podía ser de espinaca. Es que la espinaca, esto de sobras. Babé. Te lo quería contar, estoy muy orgulloso. ¿Hiciste babé? Salió babé. ¿Cuántos huevos? 5 le puse. Ah. 5 huevos. En una darto chiquita. ¿Sabes lo que era? Era una pelota. Tremendo. Era una pelota pulpo. ¿Cuántas papas? No me acuerdo. 3, 4 3. Papas. Bien. 3, 5 papas. Manda un tutorial o algo de eso. No, es difícil. Es difícil. No, es difícil. No, es difícil. ¿Primero no es difícil. Las freís o al horno? No, las frío. Ah, yo las pongo al horno. Frío las papas, frío la poquito de aceite. Aceite común. Común. Un cocinero. Girasol. Sí, un girasol. De maíz, de girasol. Y eso es importante, ¿eh? Eso me molesta. Es decisivo, decisivo. Dar la vuelta, dar la vuelta. ¿Por qué te molesta? No te sale. Y porque a veces tengo miedo que no salga. Sos colapinto. Falleció Alan. No, el momento de dar vuelta, eso es sos colapinto en una curva, ¿eh? La concentración tiene que ser total. Es la diferencia entre ser colapinto o ser Ayrton. Por eso, pero vos lo usaste de escena. No pudiste. Sí, excelente. Sale bien. Son 2 o 3 cositas y...